Bueno, aquí estamos con los tres de La Habana, los tres de La Habana. ¿Habían pasado ya época de Navidad y de fin de año fuera de Cuba alguna vez? Sí. Bueno, como disidentes, no, nunca. Oye, una pregunta, ¿en Cuba se sigue escuchando los tres de La Habana o está prohibido? Bueno, dicen que alquilan por ahí programas. Yo creo que se escucha más ahora que antes. Ah, sí. Tú sabes que me mandó una pregunta que le hiciera a Cristinito, se la voy a hacer en su nombre. La pregunta es, ¿ustedes como trío cantaron por primera vez en su debut? Una pregunta que manda él aquí. Tampoco. Pregunta otra, ¿para ser trío tienen que dormir los tres juntos? Claro. Si no, no es sí. un trío. Si no, no es un trío. Oye, una pregunta, porque tú andas siempre con tu marido y tu cuñado. ¿No es molesto andar con el cuñado siempre también? No, y si te dijera con quién más. No. Con mi hijo, mi nuera, los amigos, imagínate. Oye, pues usted es un familión. Un familión. Ya. Hasta con Ernesto. ¿Con Ernesto también? Hablando, imagínate. Ay, mi madre. Oye, tú sabes una cosa que yo no le he dicho. Cuando yo empecé a trabajar en la televisión, mi inspiración era vuestro abuelo, Pinelli. Yo creo que todos los que queríamos ser, sí. Bueno, nosotros nos acordamos mucho de Bandurria, ¿te acuerdas, no? Claro. Y ese es el tiempo de las aventuras. Pero yo antes había sido presentador de televisión en el año 80 y siempre la imagen que yo tenía era Pinelli. Porque Pinelli era para mí el animador, presentador, el tipo más versátil que había. Era, cantaba, tocaba el piano, era actor, sabía de poesía, sí. Era una eminencia. Una pregunta, Pinelli hizo una cosa en Cuba de la cual se ha hablado mucho y siempre ha habido como mucha mística o mito alrededor de eso, pero yo no he sabido la historia real, porque Pinelli fue el único tipo que le hizo una broma en televisión al Che. No. ¿Eso fue mentira o no fue verdad? No es cierto. Eso fue un mito. Mi abuelo decía que nunca conoció, nunca vio a Che en persona. Y eso decían en Cuba la gente que le había dicho en televisión. Antes teníamos Che, ya no tenemos Che, eso es mentira. Nunca fue real. Siempre pensé que fue real, sí. No fue real esa anécdota. Pues mira, tú se ha desvelado un secreto. Bueno, hay una persona que me dijo que quería venir a felicitarlos y a saludarlos, que les admira profundamente y que quiere incluso ver si pueden hacer una colaboración, él escribiendo texto y ustedes la música. Es un poeta popular y le llamamos el Vizconde. ¿Qué es el Vizconde? Sí, sí, los conoces, ¿no? Sí, claro. Con los tres de La Habana. Claro, efectivamente, así se llama este trío, los tres de La Habana. No, no. Sí. Los únicos tres de La Habana que yo conozco son ellos. Ah. Yo conozco amigos míos de Pinar del Río, de Matanza, muchachitos amigos míos de Oriente. Pero bueno, a los tres de La Habana, ellos nada. Pero sobre todo lo que me he quedado así viéndole el ojo, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasa? Ahorita te cuento. No, cuéntame. Tú sabes que yo estoy trabajando el negocio de los baños en los restaurantes. Cantando los baños. Dando conciertos. Sí. Tú sabes, pero yo me siento feliz, Ale. Claro, si te va bien. Porque no solamente reporta mucho dinero, claro, es que además me ha hecho famosísimo. En los baños. Tú sabes que recitar en el baño lo sobra, Alexi, no era suficiente. No. Ale, porque yo tengo un lado romántico que pudiera explotar un poquito más. Claro, ¿y qué fue? ¿A un teatro? ¿A dónde? No, empecé a dar conciertos en el baño de las mujeres. Y entonces, eso me ha hecho muy famoso, muy famosísimo. Estaba hasta en las noticias, Ale. ¿En las noticias salió? ¡Claro! Mira, el representante mío me lo grabó, lo que salió en las noticias. Sí. Y me dio una copia y se lo trajo a los productores tuyos aquí. Póngale. Para que la pusieran. Póngala ahí, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Informa Camilo Egaña. Noticia de última hora. Ha sido detenido en un restaurante de Jayalía un ciudadano llamado El Vizconde, acusado de actos inmorales después de que una mujer lo sorprendiera en el baño de damas. El Vizconde enfrentará cargos por acoso sexual, aunque alega que estaba trabajando. Por el momento, deberá pagar una multa de $2,500. Por favor, mire bien su fotografía y si usted ha sido víctima de este sujeto, llame de inmediato al 471-TIPS. Ahí dice que llame al 471 tips. Tips. Pero si a alguien le sobra tips, por favor que me lo den. Yo para la cantidad. Sí, que
tú vives de eso, que tú vives de eso. Alexi, pero te fijaste qué famoso soy. Sí. En un 2x3 así. Sí. Y eso no es estadística, como me dijiste el otro día. Sí, sí. Es una noticia en la que... personal. Donde nada más salgo yo. El protagonista, ¿vale?, eres tú en esa noticia. Sí. En la televisión, no el periódico, en la televisión. Alexi, sí. Después que salí de la noticia, sí. Y me vi que en la calle todo el mundo me reconocía. Qué bonito es eso, ¿verdad? Estuve durmiendo. Hasta ahora mismo que vine para acá. Porque estaba muy cansado, ¿no? Agotado, ¿no? No, tú no has oído el dicho ese, Ale, que dice, cría fama y acuéstate a dormir. Ah, claro. Te van a ir a dormir, Ale. Bueno, pero, exactamente, ¿por qué tiene el ojo así? Le hemos preguntado, ha contado una historia larguísima, pero el ojo en concreto, ¿qué le pasó en el ojo? Mira, tú sabes que los fans son impredecibles. Claro. Cuando la mujer me vio en el baño cantando, sí. Se ha quitado ese zapato, Ale, y me ha dado un cajonazo. Emocionado. No me dio tiempo ni de soltar los hongos. Alexi, es que los fanáticos se emocionan. Es verdad que sí. Y no saben cómo canalizar su entusiasmo. Claro. ¿Entiendes? Cuando uno es una estrella, eso es complicado, claro. Es complicado. Bueno. Y después dejó la policía, que se llenó de gente. Qué bonito, de María, ¿no? Pero qué importante me sentí, Ale. Claro, claro. Si todo fuera así, como ustedes, mira, hombres y mujeres juntos, uno pudiera decir la rima así, ¡pam! Y ya, claro. Sin meterme en los otros baños. Dígale una de las rimas, dígale una de las rimas. Es que se me ha olvidado ya. Mira, voy con la primera, a ver si les cuadra. Dice así. Los oigo con mucho interés. Qué bonito. Cada vez que ustedes cantan. Qué bonito. Pues a mis orejas le encantan el trinar de sus voces. Ya no queda nadie allá. La capital se quedó vacía. Pues se fueron un buen día los tres de La Habana. Ya vaya. Aprieta, aprieta, aprieta. Voy, 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 aprieta, voy. Aprieta. Eso es con usted. ¿Con Anita? Sí. Ok. Estuve pensando yo. ¿Ahí? Que dejas a tu marido. ¿Eh? Te puedes casar conmigo y, formamos un dúo. Sigue, 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 sigue. Ah, este es contigo. Sí. Sé que él tiene mejor voz. Veo que es alto y más fuerte. Pero tengo mejor suerte porque no soy tan calvo. Me pareció que te puede romper el otro ojo, ten cuidado. Porque él es deportista. Está sequita, está sequita. Sí, es un hombre muy entrenado. Tú lo ves que es así sensible, artista, pero es un hombre muy entrenado físicamente. Dice Arín que... ¿Qué? Que para creo que somos primos. Ah, sí. Bueno, ¿qué les pareció? ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Qué les pareció a ustedes? Bueno, mucho talento. Ustedes que escriben canciones y esta cosa. Muy bien, bien, bien. La rima bien, está perfecta. Además, utiliza la rima a su conveniencia. ¿Ustedes? Yes, yes, yes. Ustedes, además de cantar, claro, y hacer los arreglos vocales, ¿podrían aprender a ser sinceros? No, pues podríamos eso hacer algo. Eso es que me cuesta mucho trabajo aprender. Podríamos intentarlo, sí. Bueno, mira, lo podías invitar, ¿por qué no lo invitan este sábado a Vizconde allá, a The Place? Ay, eso pasa caro, dicen. No, para actuar. Ah, entonces no hay problema. Actuar. No, y además ahí los baños también. ¿También? Sí, oh, sí. Ahí se va a hacer billetes. Sí. Los baños son amplios. Son grandes. Y además, ¿sí?, están al lado del escenario. Y hay tres baños. Ahí se va bien. Bueno, gracias. Yo los dejo negociando ustedes. Nosotros nos vamos un momento. A la vuelta estaremos otra vez con los tres de La Habana cantando en directo. Esta noche tú la venimos ahora, venimos ahora. ¡Que viva Chaco!